Hola, somos OCX Chile, él es Samsa Rus, yo soy X0 y esta es la primera de muchas videoguías que queremos presentarles, en esta ocasión de un tema bastante recurrente, el cual es la refrigeración líquida. Pero antes de abordar este tema, debemos saber por qué estamos eligiendo este tipo de refrigeración, por sobre el aire o por sobre lo que sería la refrigeración bajo cero. Los motivos pueden ser variados, sin embargo, para ver clockers de tubo y lomo como nosotros, siempre necesitamos buscar el límite en frecuencia de todas las cosas que tocamos en hardware. Para esto, la refrigeración convencional, que sería por aire, siempre se queda corta. Sin embargo, la refrigeración extrema requiere demasiado cuidado. Es por esto que la refrigeración líquida da el término intermedio entre ambas opciones. Ahora bien, nosotros tenemos dos alternativas bien marcadas de refrigeración. Por un lado está la refrigeración líquida, la cual viene todo en uno, que significa que esto ya viene armado. Por lo tanto, uno simplemente lo saca de la caja y lo instala como si fuera un disipador tradicional. Esta tiene su ventaja porque no necesita ningún tipo de mantenimiento. Sin embargo, si nosotros queremos expandir esto, su poder de refrigeración o la cantidad de componentes refrigerados, no vamos a poder, a menos que la modifiquemos. Por otro lado, esta refrigeración custom es más cara, pero nos da la opción de poder expandir la cantidad de componentes, cambiar la calidad de los componentes y lo que en verdad necesitemos según nuestro presupuesto. Para poder saber cómo se va a hacer esto, vamos a empezar por lo más simple, que son los componentes y el armado, para lo cual Samsa Rus nos va a explicar de a poquito cómo se hace todo esto. Samsa, dejo la palabra. Para esta ocasión contamos con un kit de refrigeración líquida custom de segunda mano, el cual les vamos a detallar a continuación. Partimos entonces con un combo de bomba reserva Large Cooler, el cual cuenta con un caudal de 450 litros hora. Por el lado del acrílico cuenta con su respectiva entrada y aquí encima de la bomba con su salida. Proseguimos ahora con nuestro bloque de CPU, el cual ya cuenta con los respectivos anclajes AMD y es compatible con los sockets fabricados a la fecha. Del mismo modo contamos con los respectivos adaptadores Intel para sockets 765 y que también son compatibles con sockets fabricados a la fecha. Este es el backplate de nuestros anclajes para el bloque de CPU, el cual será instalado a la brevedad. Contamos para esta ocasión y de forma de presentación solamente con un bloque EK Supremacy Hardboard Edition, el cual cumple la misma función de nuestro bloque CPU, pero para el GPU de nuestra tarjeta de video. Del mismo modo contamos con barbs, más bien conocido como fittings, con hilo de G1/4 y su respectivo O-ring, con boquilla para manguera de 3 octavos de pulgada. Del mismo modo contamos con las respectivas abrazaderas, las cuales serán las encargadas de mantener unidas a nuestras mangueras y fittings para evitar cualquier tipo de fugas. Proseguimos ahora con nuestro intercambiador de calor, o más bien conocido como radiador, el cual tiene una dimensión de 240 mm para instalar dos ventiladores de 120 mm cada uno. Por este lado cuenta con dos boquillas, una entrada y una salida. Y como vemos cuenta con heatpipes internos de cobre para hacer circular el agua por todo el sistema, acompañados por pins de aluminio para su correcta disipación. Nuestro proveedor, más bien partner Gamertech, nos ha provisto de dos ventiladores Corsair SP120 con soporte PWM, los cuales serán instalados en nuestro radiador a la brevedad. Contamos del mismo modo con ciertas herramientas, las cuales están compuestas por un alicate para hacer cualquier tipo de tarea. Nuestra pasta térmica, elemento esencial que actúa como interfase entre el bloque de CPU y nuestro procesador. Una jeringa para hacer el correcto llenado del agua en nuestra reserva. En caso contrario, podemos usar un embudo.
y nuestro tip top o elemento cortante, que también podemos usar un cuchillo para cortar nuestras mangueras. Les recomendamos siempre usar agua destilada o desmineralizada para hacer el llenado de nuestro sistema para alargar así la vida de nuestros componentes. No debemos olvidar el uso de un antialgas para evitar la formación de elementos que pueden alterar el funcionamiento de nuestro sistema. Teniendo todos estos componentes, ahora podemos proseguir con el armado. Esta es la primera parte del armado de nuestro sistema de refrigeración líquida custom. Y como verán, ya tenemos un par de piezas adelantadas. Acá vemos nuestro radiador Large Cooler con los ventiladores SP120 ya montados y los respectivos fittings apretados con la debida fuerza para así evitar forzar el hilo y tener problemas de fugas a futuro. Es así como vemos montados los fittings en nuestro bloque CPU y el combo de bomba reserva Large Cooler. Este orificio acá va a corresponder a nuestra entrada de agua del sistema y este acá a nuestra salida. Este orificio de aquí va a ser el encargado para hacer el llenado con agua a nuestro sistema. Las mangueras serán las encargadas de unir cada uno de estos componentes y lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser el correcto montaje de ellas. Luego indicaremos cuál va a ser el orden de nuestro circuito para disipar el calor en nuestro sistema. Así partimos uniendo la bomba, que va a ser la salida de nuestro combo bomba reserva, con la entrada de nuestro radiador. Si lo queremos montar de esta forma, tiene que ser por la parte inferior, para que el agua mueva todo el aire dentro del radiador y salga por la parte superior. Si lo hacemos de la forma contraria, esto no ocurrirá. Ahora montamos la salida de nuestro radiador con la entrada de nuestro bloque de CPU. Y finalmente, la salida de nuestro bloque de CPU a nuestra reserva. Ahora proseguimos con el montaje de cada una de las abrazaderas y utilizamos los elementos necesarios para cumplir esta tarea, en este caso un destornillador de paleta. La idea de todo esto es visualizar cualquier tipo de problema y evitar cualquier tipo de fuga sobre el hardware que nosotros tengamos a nuestra disposición. Ahora procederemos a hacer el llenado de agua en nuestro sistema. Una vez que hayamos verificado que las mangueras y abrazaderas estén bien instaladas, podemos proseguir con el llenado de nuestro sistema. Para ello, hemos vertido un poco de agua en este vaso y haremos uso de nuestra jeringa para hacer el llenado de nuestro sistema. Para ello, nosotros haremos un pequeño truco, el cual consiste en plantear la fuente. Vamos al cable de esta forma y contamos desde mi dedo índice de la mano izquierda y llegamos así hasta el cuarto y quinto pin y los unimos con un clip . Del mismo modo, tenemos que verificar que la fuente esté apagada, ojalá con el switch en off, y así procedemos a hacer esta instalación. Conectamos el cable de energía de la bomba a nuestra fuente de poder. Hacemos el llenado de nuestra jeringa y la vertimos en nuestra reserva. Así vamos llenando este componente y lo dejamos hasta tope. Una vez que la reserva esté lo suficientemente llena, vamos a proceder con dar en on el switch de nuestra fuente de poder y vamos a hacer así circular el agua dentro de nuestro sistema. Hay que tener mucho ojo con la bomba, ya que esta no puede
funcionar en seco, dado que tiene componentes internos que se refrigeran con el agua que pasa a través de ella. Y en caso contrario, podemos correr el riesgo de tener algún problema de forma permanente, incluso quemándola. De este modo, una vez que se vaya vaciando el agua del sistema, vamos apagando la fuente, evitando así que la bomba corra en este tipo de situación. Como vemos, el sistema va llevando burbujas a nuestra reserva y con el tiempo esto se va normalizando. Tal como vemos a continuación. Pero estamos casi listos para hacer el montaje de nuestro sistema de refrigeración líquida custom en nuestra plataforma AMD. De este modo dejamos nuestro sistema funcionando para así verificar cualquier tipo de fuga. Han pasado cerca de 30 minutos y no hemos visto ninguna fuga de agua. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser primero llenar un poco más nuestra reserva. Y ahora lo que hacemos es agregar el antialga correspondiente. Para este sistema, dado que ocupamos cerca de medio litro de agua, va a ser necesario usar simplemente unas 3 a 4 gotas. Con eso es más que suficiente. Ahora que queremos, si queremos montar esto en nuestra plataforma, necesitamos mover nuestros componentes. Necesitamos cerrar el orificio de entrada de agua para que no haya ninguna fuga en el camino. Lo apretamos con nuestros dedos y si queremos hacer un leve apriete, usamos un alicate. Dado que estamos trabajando sobre acrílico, tiene que ser un apriete leve porque si no vamos a fisurarlo y va a ser una causa de fuga permanente. Queremos destacar, o resaltar más bien, el paso anterior, el cual consistía en hacer el puente. Por si a alguien no le quedó claro, tomamos como referencia el anclaje acá y empezamos a contar del lado opuesto donde se saca este cable de 4 pines, que es común en todas las fuentes. Y contamos desde este lado acá hasta el punto 4 y el 5. 1, 2, 3 y ahí está en el 4 o 5. Para hacer este puente, les recomendamos que siempre sea con la bomba, con la fuente apagada, para evitar cualquier cortocircuito y dañar nuestros componentes, en este caso la fuente 4. Ahora, con todo esto listo, vamos a proseguir con el armado en nuestra plataforma. Ahora procederemos a instalar nuestro sistema de refrigeración líquida custom en nuestra plataforma AMD. Lo primero que tenemos que hacer es poner un poco de parte disipadora en el centro y después esperar que esta se distribuya de forma uniforme al instalar nuestro bloque de CPU. Entonces procedemos a instalarlo y usamos estos tornillos para empezar a hacer la presión correspondiente. Un pequeño tip que les puede servir de mucho utilidad es poner uno y después proseguir con el oblicuo, o sea el opuesto, o como otros podrían decirle, la diagonal, y después podemos proseguir con el otro. Si hacemos lo mismo pero por los del mismo lado, puede darse el caso en que podamos romper un poco nuestro procesador o dañar la plataforma. Entonces lo apretamos una instancia con nuestros dedos. Ahí, perfecto.
Seguimos con el cable de 24 pines que está puenteado de la misma forma que lo explicamos anteriormente. Y ahora vamos a estar con el switch. Y vamos a ver cómo el sistema va a circular. Todo anda impecable. No se olviden más adelante que cuando ya monten el resto de componentes, el disco duro, la tarjeta de video, no se olviden de montar el cable de 8 pines o 4 pines en la terminal correspondiente y desarmar nuestro arreglo de puente e instalarlo en el 24 pines de la placa madre. Y bueno, eso sería nuestro armado completo de la guía refrigeración líquida. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, amigos, por haber visto este video. Es el primero de bastantes que queremos hacer más adelante, en donde vamos a abordar distintos temas que tengan que ver con el overclocking, refrigeración y cosas de hardware. Queremos aprovechar de agradecer a nuestro sponsor Gamertek por haber facilitado estos espectaculares Corsair SP120, los cuales obviamente pueden encontrar ahí junto con artículos de refrigeración líquida para que ustedes puedan armar su RL Custom a bordo. Eso y cualquier cosa pueden preguntarnos a través de Facebook o en YouTube o en alguno de los foros que vamos a estar replicando esta video y que por supuesto lo vamos a dejar en el enlace. Hasta luego.